Los medicamentos homeopáticos se regulan idéntico, de forma idéntica, son los mismos textos que los demás medicamentos. Para abrir un laboratorio de homeopatía tenemos que cumplir los decretos que regulan las aperturas de los laboratorios y el personal responsable que tiene que haber en los laboratorios. En cuanto al registro de los medicamentos homeopáticos y su comercialización, sí que hay decretos con unos artículos específicos para los medicamentos especiales y entre ellos los homeopáticos. Y están todos los medicamentos que están comercializados en España están autorizados en la disposición transitoria sexta de este Real Decreto, que es el 1345. En el momento actual, en España, estamos esperando la publicación de una orden ministerial para que se puedan actualizar los registros de los medicamentos que ya se comercializan actualmente. Además, esto nos permitirá seguir avanzando y tener en España medicamentos que tienen ya en otros países y que todavía no hemos podido comercializar y que no pueden utilizar los pacientes españoles. Entonces, para esto hace falta una aplicación, una materialización de las normas que aplican el artículo 16.2 de la directiva, que habla de la naturaleza homeopática de los medicamentos homeopáticos para avalar la indicación de estos medicamentos. Es exactamente igual que cualquier medicamento, se controlan, se hacen todos los controles tanto en materias primas como en producto terminado siguiendo lo que estipulan las farmacopeas. Hay una farmacopea europea, una Real Farmacopea española, y se encuentran todas las monografías, que son unos documentos que nos dicen cómo tenemos que controlar cada producto que fabricamos en un laboratorio farmacéutico. Y los medicamentos homeopáticos se controlan exactamente igual. La seguridad para el paciente está garantizada con estas fabricaciones. Las bases de datos son los ficheros informáticos que utilizan los médicos y los farmacéuticos para saber qué medicamentos pueden aconsejar o recetar a ese paciente. Estas bases de datos se están actualizando para poner en funcionamiento la receta electrónica, para hacer el seguimiento del historial completo del paciente, y los medicamentos homeopáticos todavía no están incluidos en estas bases de datos. Y es imprescindible para garantizar la seguridad del paciente que el farmacéutico y el médico conozcan todos los productos que está tomando ese paciente. Entonces estamos trabajando para que se incluyan los medicamentos homeopáticos que actualmente no están.